Ya va a dar el nombre, por favor. Bueno, invitamos al señor alcalde. Madres en general, vean ustedes muy buenas tardes. La verdad que nosotros, como estos grupos de regidores, autoridades que venimos gobernando, nos sentimos muy gustosos de que estén ustedes todos reunidos acá, en este día tan especial. Como antes lo comentaba mi esposa, la alegría que nos da a nosotros agasajarla a este ser tan sublime que son ustedes, a esas madres tan lindas, luchadoras, que día a día sacan a su familia adelante, no se merecen esto y muchas cosas más. A las trabajadoras de la municipalidad, que hoy día también son madres, ellas también están trabajando para rendirles un homenaje. Al Comité de Apoyo Social, que están trabajando desde el día miércoles hasta todo el día para rendirles también un homenaje. A todos ellos agradecerles por su tiempo, por su servicio y por estar con nosotros, por ser parte de este equipo de trabajo que nos permite llevarles una alegría. De verdad que yo, Michael Maldonado, como alcalde de este distrito, me siento muy feliz. Muy feliz de estar acá reunido con todos ustedes. Y que parte de todo esto que ustedes ven, que va a ser sorteado entre todos ustedes, es parte del esfuerzo, de la gestión, de amigos que confiaron en nosotros y que con un granito de arena nos han donado todos estos regalos. Y con otras cosas como el presupuesto de la municipalidad para poder adquirir todos estos enseres que va a ser sorteado. La verdad que me siento muy orgulloso hoy día. Hoy día yo quiero agradecer muy especialmente y rendirle un homenaje a cada uno de ustedes, pero muy en especial a mi esposa, que si no fuese por ella, no sería la persona que soy. Si no fuese por ella, no sería de repente el hombre que con equivocaciones, que tropiezos en la vida, supo ganarse el cariño de la gente y me hizo lo que soy. A ella un fuerte homenaje, un fuerte abrazo, porque es la mujer que está a mi lado, es la mujer incondicional que me permite a mí desarrollarme como persona y como un ser humano. Y no me voy a olvidar de mi madre. Pensaba que me iba a olvidar de ti. No, madre. Para ti, todo mi cariño, todo mi amor. Soy tu único hijo que se encuentra acá. Yo sé que mis hermanos también están a tu lado. Y como dice, ¿no? Madre, solo hay una. Sí. Mi madre, la que me socapaba tantas cosas, la que me perdonaba todas mis cosas, ahí la tengo, incondicional. La amo con mi vida, fue la que me dio la vida. Y sinceramente, les digo a todos los hijos, queramos a nuestras madres, cuidémoslas a nuestras madres, porque como ella no hay ninguna. Y les pido a los organizadores, por favor, Federico, me cierran las puertas, que no se regresa ni un obsequio a los almacenes de la municipalidad. Hoy día todo se sortea y todo se regala. Así sobre. Y si sobre, lo volvemos a sortear. Muchas gracias. Que pasen un bonito día. Vamos a bailar, nos vamos a divertir, la vamos a pasar de lo lindo. Un fuerte abrazo y un fuerte beso para todos ustedes. Y que la pasen bien. Gracias. Este poema titula Yo pido para mi madre. Pidiendo para mi madre, un joven va por la aldea, aunque el dolor le taladre, sufre, calla y no se queja. Cuando después de rodar por las calles y las plazas, se arrodilla ante el altar y así le sorprende al cura al ver que una mano falta del brazo de aquel mozuelo, con voz que es toda ternura, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces, di, por este pueblo? Antón, yo me llamo padre, y le pedí a la Virgen que me den una limosna para que coma mi madre. ¿Cómo te
perdiste tu brazo, le dice el cura piadoso. Fue en el taller, fue en el campo, o algún reptil venenoso. Te dejó Antón desgraciado, te ha dejado, hijo mío, pobre, triste y mal parado. No, padre, no fue un reptil lo que en mis brazos...